Buen día, amigos. Estamos en un video aquí con Pablo y Mari presentándoles estos animalitos que aquí en Guatemala los están agarrando para comérselos, ¿verdad? Y los ondean casi a diario, ¿verdad? O en la noche, pero aquí para que nos expliquen más a fondo, tenemos a Pablo y a Mari aquí. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos ustedes. Aquí Pablo Gómez saludándoles hasta donde ustedes se encuentren. Si están ahí un poquito desganados, pues péguense una buena bañadita, una oración y díganle: Señor, dame fuerzas y aliento para levantarme y empezar un nuevo día con toda aquella gracia de Dios, ¿verdad? Un saludo también para todititos nuestros casi... ¿Cuántos suscriptores, Mari? Como 6,800. Casi 7,000 suscriptores, pero como les vuelvo a repetir, un saludo especial para ustedes, amigos, donde quiera que nos vean, mientras yo estoy acá con estos lindos animalitos. Muy buenos días, amigos. Estamos en un video más. Dios me los bendiga a todos. Estamos en esta linda mañana, ¿verdad? Y ahí está Pablo con estos hermosos animalitos. Aquí que los rescató, ¿verdad? Resulta que... mientras iba de camino, miren cómo son las cosas. Iba de camino y me encuentro a una doñita por ahí vendiendo estos animalitos inocentes. Estas iguanitas. Miren esta tan pequeñita que hasta la pobrecita, mire aquí, sí, le cortaron la cola. Casi que se la iban a comer. Y mientras yo veía eso, Raf, paré, frené y le digo yo: pare. Escuche, la señora contenta, va, porque obvio diría: hoy me van a comprar todas las que traigo. Pero lastimosamente ya dos cargaba y le digo yo: ¿y eso qué? Me las ando vendiendo. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Uno no se puede poner a pelear con la gente y decirle: mire, eso no lo haga, o pegarle una regañada. Mire, qué lástima, los animalitos tan pequeños y ustedes los andan agarrando. No hagan eso. Pero si uno hace eso, pues hay gente que se molesta y dice: bueno, y casi usted me está dando de comer o qué. Entonces, para evitar eso, mejor le dije: ¿sabe qué? Véndamela, yo las quiero. Y ¿saben qué? Lo más curioso, que están vivas. Ah, sí. Y están vivas, digo, sí, no sé cómo las agarraron, pero mire, solo le quitaron la cola y me dio lástima esta chiquitita. Miren ustedes, esta es una giotía. Esta es una giotía, acá en Guatemala giota le llamamos, o giotes, ¿va? Y esta es una chiliana, al parecer, por el color, que está verdecita, pero miren, así como esta, así como esta, hay muchas personas que se las comen, casi que se atreven a comer estas chiquititas, no digamos estas grandotas, que esta grandota, ¿va? Digámoslo así, porque todavía está pequeña, pero para la gente dice: puchi, me como esta, ¿cómo no voy a comer esta otra más grande, verdad? Entonces, yo quiero... o más bien dicho, rescaté estas animalitas porque, como ustedes han visto, últimamente todo lo que ha estado pasando en las Amazonas, allá en Brasil y en otros países, la verdad es doloroso ver cuántos miles de animalitos como este se murieron quemados. Yo estaba viendo unas fotos donde están así carbonizadas y digo yo: wow, qué tristeza. Da tristeza ver cómo los animales de esa manera hayan muerto. La verdad que uno quisiera evitar eso, pero nosotros vivimos lejísimo y, por supuesto, aunque estuviéramos ahí, no pudiéramos hacer nada, ¿verdad? Porque son grandes incendios. Entonces, Mari, a la larga, yo he estado pensando en eso desde hace muchos días, desde que empezó la quemazón. Y luego decían: bueno, ya van 15 días y no han podido apagar el fuego. Yo decía: Señor, por favor, manda una lluvia, que llueva para que se pare esa quemazón, ese fuego. Y bueno, pero lo más triste y lamentable es que, como dicen, va, nuestro planeta está ardiendo, y aparte de eso, nuestros animalitos, que son la fauna. Ahí sí que las dos, mi amor, y la flora y la fauna, que son los árboles y los animales, están muriendo a causa de la... de las grandes llamas, ¿verdad? Esos grandes incendios que hay en esos lugares de Brasil. Bueno, cuando vi estas iguanitas dije yo: no, prohibido que se las coman, yo las voy a agarrar. Se las compré a la señora y
ni se imaginan en cuánto me dieron estas animalitas. Por Dios, la verdad que hoy está bastante dura la vida. Y saben, otra cosa que me entristece tanto aquí en Guatemala es que según la estadística a nivel de Latinoamérica, estamos en el segundo lugar, mira Mari, como el país más pobre de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir eso? Que es vergonzoso, la verdad amigos, es vergonzoso que Guatemala tenga el segundo lugar en pobreza, en crisis. Y lo puedo creer porque miren, hasta casi que digámoslo así, hasta los cutetíos, la gente se quiere comer acá. Ya basta de esto, pero ¿por qué? Analicen este mensaje que les voy a enviar. Si usted es un empresario, por favor, colabore con nuestro ecosistema, colabore con nuestra naturaleza. Es lamentable cómo muchos empresarios hoy solamente se dedican a destruir nuestros bosques, a destruir lo poco que hay, aquellos nacimientos de agua. Se están destruyendo, ¿por qué? Porque bueno, dicen, bueno, hay que botar esa palazón, vamos a sembrar ahí. Entonces, nuestro cultivo, entonces hay que botarlo. Bueno, dice, entonces, ¿qué está pasando? Se están destruyendo esos nacimientos de agua. Y en el momento que estamos haciendo eso, dan cuenta que estamos destruyendo nuestro planeta. Entonces, estos animalitos, va a llegar un día que si nosotros no hacemos nada por ellos, se van a extinguir. Se van a desaparecer y nuestros hijos o nuestros nietos ya no las van a conocer. Muy cierto. Sí, yo solo nos va a quedar la historia de decirle, sí, mi hijo, fíjate que las iguanas eran las giotas eran como negritas, y las chilianas eran verdes, pero ellos ya no las van a conocer. Entonces, lo que queremos es que cuidemos, pongámonos la mano en la conciencia todos y digamos, es cierto lo que dice Pablo, vamos a en vez de estar deforestando, mejor vamos a reforestar, vamos a sembrar árboles. Si ustedes tienen algún su terreno que tal vez lo tienen abandonado y no le están sacando provecho de nada, pues ya es tiempo de decirle, bueno, voy a sembrarle palos para que genere aire, genere oxígeno y a la vez, pues eso nos va a servir a nosotros. Entonces, así como yo rescaté estos animalitos, les invito a que ustedes también lo hagan. Por favor, no las atrapen. Aquí en Guatemala hay mucha gente que de estos animalitos viven, las atrapan, las venden y de eso se mantienen, pero lástima, es una lástima que eso esté pasando. Y fíjate Mari que hace como un mes salió en la noticia que atraparon la policía a una señora porque esto está prohibido. Está prohibido por la ley aquí en Guatemala. Está prohibido por la ley de Guatemala atraparlas y venderlas. Mucho más todavía. O encerrar animales, ¿verdad? Exacto, y agarraron a una señora y se la llevaron presa porque ni sabes qué pasó. Ella iba en la camioneta a vender y donde vieron el canasto lleno de iguanas, ya asadas, ya preparadas, ya casi listas para comerlas. Imagínate cuántos animalitos están desapareciendo. Y eso no es solo aquí en Guatemala, esto es casi que a nivel de toda América. Entonces, ya es tiempo de que nos pongamos la mano en la conciencia. Cuidemos nuestra naturaleza para que un día, como decía al principio, si usted es una persona empresaria, por favor, motive a sus trabajadores. No lo haga quizás por usted o no lo haga, nosotros no, yo no lo hago por mí. Por lo mí. Hago porque un día mis hijos o mis nietos tengan esa dicha de decir, mi papá cuidaba a los animales, por lo tanto, yo también seguiré sus pasos, ¿verdad? Pero lo más lindo es de que después de que iban casi rumbo hacia la olla, ahorita los vamos a llevar y los vamos a poner en unos árboles donde ellas vayan y se trasladen y hagan un nuevo hogar. Un nuevo hogar. ¿Qué piensas de eso? Y hasta que se recupere, porque es un bebé todavía. Está lastimadita, pero se recuperan. Sí, dicen que a esto les crecen las colitas, ¿va? Yo por cierto no lo sé perfectamente, ¿verdad? Pero miren, su colita llegaba como una cuarta más, me imagino. Y me imagino que quizás en las ansias de quererla agarrar, se la cortaron. No, la agarraron de la cola y ella por querer sobrevivir hizo todo lo posible y se les soltó.
Imagínate, se les quedó la colita en la mano de ellos y de ahí saber cómo hicieron para volverla a atrapar. Entonces, lástima, esta animalita escasamente mide como un pie. Ajá. Y se la pensaban vender a otras personas. Ahora bien, mira esta que mide como 2 pies. Está más bonita. ¿Cómo no la iban a comprar, verdad? Pero bueno, creo que... espero que tomen en cuenta este mensaje. Por eso digo, nuestro canal se llama Así es Guatemala. Porque así es nuestro país. Y viera que hay muchos padres de familia que les compran resorteras o ondas aquí a sus hijos. Y a veces se ponen a ondear los animalitos y pongamos, lastiman un pajarito ahí. Se muere, ¿verdad? Y lo dejan lastimado y sufre también el animalito. Mira esta, la cresta. Imagínate cuando esta se pone brava, digo que se le salta esta gran cresta hacia abajo. Huehuecho, no sé qué será esto. Pero en fin. Qué rara es porque esta no tiene, ¿verdad? Ah, porque esta está chiquita todavía. No tiene. O tal vez no tiene, ¿verdad? Son diferentes. En fin, como esta es una giota y esta es una chilena. Entonces, como decía David, inculquémosles eso a nuestros niños, que por favor no dañen a los animalitos. Hay muchas historias donde habla acerca de la huida. Yo tengo una historia que se le he contado a mis niños acerca del tema la huida de los animales, donde dice que había un planeta donde ya no se podía vivir, los animales ya no podían estar porque había los niños y todos los mataban, ¿verdad? Entonces decidieron construir una nave y se fueron cuando todos los humanos estaban durmiendo a vivir. Y la pregunta es que cuando los humanos se despertaron, no habían aves, no habían nada. ¿Qué pasó? Se habían ido. Empezaron a ponerse tristes, dicen. Entonces, no queremos que eso pase, ¿va? Que un día nosotros las extingamos por nuestra mano y eso se acaben. Así es, amigos, que vamos a dejarlo acá. Vamos a ir allá a grabar el video donde las vamos a soltar. Espero que nos continúen viendo. Y esto es Así es Guatemala. Así. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones para todos. Bendiciones para ti.